Vamos a continuar con los speakers en esta primera jornada de Marketers 19. Vamos a invitar a Diego Luis, que es argentino, pero vive en Brasil. Es Marketing Manager de Netflix para el Cono Sur de Latinoamérica, de Argentina, Chile y Perú. Y antes de unirse a Netflix, trabajó durante más de 13 años en The Coca-Cola Company, ocupando cargos gerenciales. Nos va a hablar sobre cómo conectar con el consumidor de forma más relevante. Un fuerte aplauso entonces para Diego Luis. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, un poco lo anticiparon anteriormente. Mi nombre es Diego Luis. Para mí es un placer y un orgullo poder estar acá en este evento. Muchas gracias por la invitación. Les cuento un poco de mí. Yo comencé mi carrera profesional en los 90. Trabajé en agencias de publicidad en Argentina como Zabaglio TWA. Y después tuve la chance de trabajar también en Low México. Para, como comentaban, pasar en el 2004 a trabajar en Coca-Cola, donde estuve casi 14 años trabajando, principalmente en el área de marketing, pero sobre todo en comunicación. Y cuando creía que mi carrera profesional ya estaba completamente estructurada y armada, bueno, apareció Netflix. Netflix tocó a mi puerta allá por abril de 2017. Y sin dudarlo, bueno, me aventuré, me fui con mi familia a vivir a San Pablo. Y bueno, ya llevo un año y medio y puedo decir que soy un afortunado porque trabajo de lo que más me apasiona. Y me parece que está bueno arrancar la presentación contando un poco la historia de Netflix, darles un poco de contexto de cuáles fueron los hitos más importantes de la compañía, para que después entiendan cuál es el rol de marketing, de lo que hacemos en marketing, para lograr, bueno, que conectar con el consumidor de una manera más relevante. Netflix arranca en el año 1997. Lo que ofrecía principalmente era un servicio de alquiler de películas que te llegaba con ese sobre emblemático a tu domicilio. Tenía un catálogo más o menos de 900 películas. Y lo bueno era que no tenía recargo, no tenía multas por entregas tardías. 10 años más tarde, ¿qué pasa? Bueno, la gente para alquilar esta película entraba a una plataforma y en esa plataforma podía encontrar películas para alquilar, pero también lanzamos lo que se llamaba Watch Now, que es el servicio de streaming como lo conocemos actualmente. Y básicamente era un catálogo de 1000 películas que la gente podía alquilar al instante y verla desde la comodidad de su casa. Esto al principio era solamente para PCs y para Internet Explorer, después se fue creciendo y empezó a usarse también para Mac. En el 2010 nos abrimos al mundo y en el 2011 llegamos a América Latina, a 30 países, lanzamos en simultáneo, principalmente México, Brasil, Argentina, bueno, Uruguay, Chile y Perú. ¿Qué pasa en el 2013? La verdad que estábamos buscando una propuesta de valor, estábamos viendo la forma de, bueno, va a empezar a venir competencia, cómo nos podemos diferenciar, cómo podemos tener una propuesta de valor única, y ahí surge la posibilidad de empezar a producir contenido exclusivo que solo podías conseguir en Netflix. Y es así que en el año 2013 lanzamos la serie que fue más relevante, la primera serie relevante a nivel global, que fue House of Cards. Y desde ahí hasta la actualidad hemos tenido la suerte, la fortuna de lanzar contenido que ha conectado y ha generado un amor tremendo a nivel global. Series como Orange is the New Black, series como Stranger Things, 13 Reasons Why, Narcos, ahora Sabrina y Hill House, que lanzamos el año pasado. Y no solo series, la verdad que nuestro foco es contenido, no importa cómo sea, dónde sea, voy a contar un poquito más adelante. Y también empezamos a hacer foco en películas. Entonces tuvimos grandes películas, grandes blockbusters, como fue Bright con Will Smith, Bird Box con Sandra Bullock y en febrero, marzo, que lanzamos con Ben Affleck, Triple Frontera. Y la verdad que nos hemos dado cuenta que el contenido original funciona y funciona muy bien, sobre todo en América Latina. Y en paralelo, lo que fue pasando fue, aparte del contenido de Hollywood,
empezamos a lanzar contenido internacional. Nuestra primera serie a nivel internacional fue proveniente de México, no sé si la vieron, se llama Club de Cuervos. Y a partir de ahí empezamos a producir mucho más contenido porque nos dimos cuenta también de que el contenido principalmente europeo le iba y funcionaba muy bien en América Latina. Y así tenemos series que han sido muy exitosas, como por ejemplo Dark, proveniente de Alemania. El contenido español en Sudamérica funciona y funciona muy bien, como bueno, La Casa de Papel y la serie Elite que lanzamos en agosto del año pasado. El fenómeno que fue increíble, la gran sorpresa que fue Luis Miguel, una serie producida en México. Y también tenemos contenido en Argentina. Lanzamos hace poco la serie Go, es una serie dirigida a un público preadolescente que generó mucho hito en las redes sociales. Y llegamos al 2019. ¿Qué pasa en 2019? Pasa a Roma. Básicamente fue la primera película ganadora del Oscar que tuvo más audiencia en streaming que en salas de cine. Pero lo más interesante que tiene Roma es que fue una película de autor, es la historia de Alfonso Cuarón cuando era joven, filmada en blanco y negro, hablada en español, y hubiera sido muy difícil que pudiera salir de México. Entonces, eso es lo que quiero que dejarles como un mensaje claro. Nosotros lo que hacemos es contenido relevante de cualquier lado hacia cualquier parte del mundo. Sea algo que parezca de nicho, pero si el contenido es un diamante en bruto y tiene posibilidad de crecer, bueno, nosotros logramos que llegue a cualquier lugar y que la gente lo pueda ver desde la comodidad de su casa. Entonces, hoy en día Netflix está en 190 países, tenemos 150 millones de usuarios. Es un dato medio engañoso porque en realidad son las cantidades de cuentas registradas, pero teniendo en cuenta los perfiles podríamos decir que somos 350 millones de miembros los que tenemos, que ven 100 billones de horas al año de contenido, lo que podríamos decir que son 10.000 millones de años de contenido vistos en un año, lo cual es realmente una locura. Entonces, dicho esto, para repasar, contenido, nuestro foco es el contenido exclusivo y que la gente lo pueda ver desde la comodidad de su casa, desde su living, desde su computadora o de cualquier dispositivo móvil. Y el objetivo de marketing, ¿cuál es justamente eso? Bueno, lograr conectar el contenido de la manera más relevante. ¿Cuál es la meta de marketing? ¿Cuál es lo que nuestra guía, nuestra visión, nuestro foco cuando hacemos campañas? Bueno, justamente es eso. Queremos que la gente se entusiasme, se emocione tanto con nuestro contenido que se vuelva loco y quiera verlo cada contenido que lanzamos. Parece fácil, pero es un gran desafío, porque hoy en día tenemos una variedad enorme de contenido para ver, desde televisión abierta, televisión de paga, desde competencia, desde YouTube, desde, por ejemplo, el propio gaming es una fuente importante de demanda. Entonces, nuestro objetivo de marketing es cómo cada serie que lanzamos, cada película que lanzamos, hacemos que la gente se enamore de ella. Y tienen que ser historias que generen lo que llamamos el wow effect. O sea, nuestras campañas tienen que lograr que la gente diga, no sabes lo que pasó hoy, no sabes lo que experimenté hoy, no sabes lo que hizo Netflix hoy. Y les voy a poner una analogía que me parece bastante interesante de nuestra tarea de marketing. Imaginen un fin de semana, llega el viernes a la noche y uno tiene un montón de cosas para hacer. Estar con la familia, estar con los amigos, ver un partido de fútbol, descansar, salir a comer afuera. Bueno, lo que hacemos nosotros de marketing es justamente lograr que nuestras historias, nuestras películas, nuestras series estén lo más alto dentro de ese ranking de cosas que la gente quiera hacer durante ese fin de semana o durante la semana. Y para eso tenemos un concepto rector de todas las campañas que hacemos y es el eje de la presentación del día de hoy. Y es el concepto de Earn Before You Buy, o en español sería ganar antes de comprar. Ese concepto, cada campaña que hacemos, desde la campaña más mínima hasta la campaña más grande para uno de nuestros blockbusters, es lo que rige la comunicación. ¿Y qué es? Acá tienen la definición, muy simple. Es generar ideas creativas tan atractivas y tan convincentes que hagan que la gente quiera compartirla con los demás, con sus seres queridos, con sus amigos. Y eso genere conversaciones orgánicas, conversaciones donde nosotros no pagamos, y también que genere que la prensa y todo el mundo hable de ello. Eso no quiere decir que no invirtamos en medio, no quiere decir que es solamente una idea que ponemos ahí y que orgánicamente fluye. No, muchas veces, y van a ver ejemplos más adelante, realmente metemos inversión en medios para que se genere este círculo virtuso. Pero lo que sí podemos decir es que Earn Before You Buy hace que nuestras campañas sean más eficientes porque logramos, con el mismo presupuesto, tener impresiones mucho más incrementales. Y este slide para mí es muy importante y quiero que se lo queden fuerte en la cabeza, y es, primero es la idea.
Porque a veces, en nuestro caso, y es algo que he aprendido con el tiempo, uno piensa, bueno, tráeme algo puntual para un medio. Quiero un comercial de televisión, quiero una idea para vía pública, quiero una acción experiencial, etc. Lo importante primero es encontrar esa idea, esa idea que te hace, que te emociona, que te genera palpitaciones. Y a partir de ahí, encontrar cuáles son los canales, cuáles son los medios que tienen más potencial para llegar de la manera más relevante a nuestra audiencia. Entonces, ¿qué hemos aprendido en Netflix a lo largo del tiempo? Hay cuatro pilares que hacen que una campaña sea muy exitosa. Se los voy a contar a continuación. El primero, y yo diría para mí es el que más cuesta, pero a la vez el que más rédito tiene, es la relevancia local. Nosotros somos una marca global, pero estamos convencidos y lo hemos demostrado que cada vez que hacemos un tipo de contenido, ya sea con algún talento local, ya sea que conecte con algún insight o con algún comportamiento local, ya sea con alguna canción local, es sumamente exitoso y es una de las razones más principales de ese ranking que les comenté de cosas que tienen que hacer. Bueno, al tener una idea que conecta con ese insight, con ese comportamiento, esa conducta local de un uruguayo, un argentino, un chileno, bueno, eso hace que la gente se vuelva loca, se enamore y quiera ver nuestro contenido. Lo segundo es, bueno, es algo lógico, pero tiene que ser altamente social. Y altamente social lo que me refiero es, tenemos que generar con nuestro contenido, con nuestras campañas, esto que se llama social currency, o una moneda corriente en redes sociales que la gente puede intercambiar todo el tiempo. Y para eso es muy importante, y es algo que en Netflix profesamos, es somos tan fans como los fans, y entonces sabemos cuál es el mejor lenguaje, sabemos cómo conectar con ellos. Pero definitivamente una campaña tiene que vivir y respirar en las redes sociales. Y bueno, la campaña también tiene que estar orientada al word of mouth o boca a boca. Es este famoso círculo virtuoso que seguro todos conocen. Alguien ve un contenido, lo comparte, le llega a otra persona, se empieza a compartir. El claro ejemplo es cuando es un trending topic en Twitter. Bueno, es que todo el mundo está hablando en ese momento de eso. Y hemos descubierto que el word of mouth, por un lado, genera este famoso FOMO, donde como nadie se quiere quedar afuera, todo el mundo quiere participar. Y eso también es un impulsor muy fuerte de demanda para ver nuestro contenido. Y por último, y ya lo comenté anteriormente, la idea tiene que emocionar, la idea tiene que generar expectativas, la idea tiene que conectar, que es el eje del Congreso. Pero no solo la idea, sino la forma en que le hacemos llegar la idea a la gente. Por eso para nosotros el plan de medios, como diría, el medio es el mensaje, bueno, al final del día el medio puede ser igual o más relevante que la idea misma. Entonces, para resumir, MB4U Wyatt tiene que tener relevancia local, la idea tiene que ser altamente social, generar word of mouth, y es importante la idea que sea disruptiva, pero también que sea impactante la campaña de comunicación. Les voy a contar cuatro casos. Son casos diferentes de campañas que hicimos en tres en Argentina y uno en Brasil. Lo interesante es que son tres casos de éxito y un caso que la verdad que teníamos muchas expectativas, alcanzó los objetivos, pero no logró superar o no lograr la relevancia que estábamos buscando para conectar con el consumidor. Empecemos por el primer caso. Bueno, seguramente conocen esta campaña. Es la campaña que hicimos en el Mundial del año pasado. Y esta campaña fue muy interesante el proceso y es algo que voy a resaltar al final de este caso. Esta campaña, cuando briefeamos con el equipo de Brasil, decíamos, ¿por qué nos estamos metiendo en el Mundial? ¿No? Digo, hay tantas marcas, hay tanta conversación alrededor, la gente va a estar hablando de fútbol. ¿Qué podríamos hacer desde Netflix para meternos en la conversación? ¿No? Y a la vez digo, podríamos encontrar alguna idea que nos meta en la conversación, pero también nos muestre que no importa en cualquier momento del año, podés ver Netflix. Bueno, eso fue un poco el brief. Una idea que generaba este word of mouth, que la gente empezara a hablar sobre nosotros durante el Mundial y que también generara cobertura de prensa. Pero la idea también al final del día tenía que generar amor de marca, un sentimiento positivo alrededor de Netflix. ¿Cuál fue el concepto? El concepto fue un concepto muy simple. Sabíamos que la gente hablaba de fútbol, que todo el mundo iba a estar pensando en la selección y en el Mundial. Entonces, invitamos a la gente, usando esta famosa psicología inversa, a que no mire Netflix durante el Mundial. Esperando que este statement tan fuerte, que este mensaje tan fuerte, iba a producir el efecto contrario. Que todo el mundo iba a empezar a hablar de Netflix, aunque estuviera el Mundial. Pero a la vez, a la vez de transmitir este mensaje simple, lo que tratamos de buscar es mostrar imágenes, las imágenes más increíbles
de nuestras series icónicas y de las series que estábamos o películas que estábamos por lanzar, para que implícitamente le hiciéramos recordar a la gente que por más que uno quiera, es muy difícil dejar de mirar Netflix. La campaña tuvo tres fases. La primera fase fue la fase teaser, la fase de generar incógnita. Y acá es cuando digo lo importante que es la idea. Teníamos una idea que sabíamos que le iba a romper, pero también cómo lográbamos que esa idea llegara a la mejor manera posible. ¿Qué fue lo que hicimos? Eso, poner en la vía pública de una manera tipo guerrilla, con diferentes formatos, no mires Netflix, pareciendo que era un grito de guerra, sin entender realmente si era Netflix el que estaba detrás o quién podía hacer. Y la verdad que la idea, la campaña explotó en las redes sociales. Y en simultáneo tuvimos también banners con el mensaje no mires Netflix en medios más importantes de Argentina como Clarín, Infobae y Olé. Y que te llevaban a una página que parecía medio como un mensaje medio hackeado con el vuelto, con el statement de no mires Netflix. Bueno, como les decía, la campaña explotó en Twitter. Hubo un montón de hipótesis, de teorías. La gente empezó a preguntar, bueno, ¿quién está detrás? ¿Es el mismo Netflix? ¿Alguien sabe quién puso los carteles? ¿Será el gobierno? ¿Será la competencia? ¿Será...? Miles de hipótesis que fueron muy graciosos escuchar a la gente. Lo que pasaba también, por ejemplo, era en Instagram, la gente subía fotos de los carteles diciendo, ¿alguien sabe qué onda con esto? ¿Saben qué es lo que está pasando? ¿Es Netflix detrás? ¿O realmente es una campaña tipo Uber donde están invitando a no mirar Netflix? Y bueno, memes de todo tipo. La gente muy graciosa realmente decía, a mí nadie me va a obligar y me va a decir no mirar Netflix. Si yo quiero mirar Netflix, miro Netflix todo lo que se me canta. O la gente diciendo, ¿qué voy a ver? Voy a ver televisión abierta. Y bueno, jugando con los personajes. Yudica es un personaje de televisión abierta. Entonces, bueno, jugando un poco, lo importante era generar esta conversación que fue muy, muy entretenida. Y también la prensa levantó mucho la campaña, ¿no? Nadie sabe quién puso los carteles, los misteriosos carteles. Esto lo lanzamos el miércoles 6 de junio, o sea, una semana y media antes de que arrancara el Mundial. Y 4 días más tarde, porque también trabajamos mucho con la agencia creativa, mucho con la agencia de medios. Bueno, ¿cuánto debería durar la campaña de teaser? ¿Una semana, 2 semanas, 3 días, 4 días? Bueno, al final ya dijimos, creo que va a generar tanta conversación que no podemos mantener el secreto tanto tiempo. Y entonces el lunes 11 de junio, la semana del Mundial, lanzamos la fase de velación, donde ahí sí descubrimos que los que estábamos detrás éramos nosotros, ¿no? Y usando nuestros personajes o nuestros caracteres más relevantes de las series, como Eleven de Stranger Things, Luis Miguel, el profesor de La Casa de Papel, bueno, invitábamos a la gente en el mes de la Copa, mirá fútbol, no mires Netflix. Bueno, acá tenemos algunos formatos vía pública. Y la verdad es que teníamos un poco de temor, porque se generó tanta conversación que después lo que decíamos es, ahora sale Netflix a decir que está detrás, y la gente o se va a molestar, o puede haber como gente detractora diciendo, ¿quién te crees que sos, Netflix, que me estás diciendo que no mirar? No te voy a mirar. Entonces, nos dio un poco de miedo, pero la verdad es que la gente entendió muy bien el chiste y se copó mucho y lo compartió en las redes. Y les voy a mostrar un video que lanzamos ese mismo 6 de junio, donde justamente reforzaba este punto de, te digo que no miras Netflix, pero te muestro todas estas imágenes del contenido que vos amás, entonces va a ser muy difícil que no nos veas. Bueno, y como les decía, la verdad que explotó en las redes sociales. La gente empezó a decir, por ejemplo, Netflix está usando psicología inversa, usted es diabólico. La verdad que se prendieron en el juego. Van a ver, la campaña tuvo casi un 95% de sentimiento positivo. Hubo muy poca gente que no entró en el juego.
Y de vuelta, explotó en prensa, cobertura de todos los medios, no solo medios verticales de prensa, sino también de televisión y de radio, hablaron de la campaña. Y después lo que hicimos el día antes del primer partido de la selección argentina fue publicar una carta abierta en los dos diarios más importantes, hablándole a la selección y diciéndole a la selección argentina, se ve que no funcionó muy bien igualmente, pero diciéndole a la selección argentina que no miraran, que ellos en serio no miraran Netflix, que se focalizaran en la Copa, que no se trajeran con Luis Miguel ni con Eleven, etcétera, sino que el contenido iba a seguir ahí y que se dedicaran durante esos 30 días a ganar el Mundial. No sé si vio que vieron Netflix o no vieron Netflix, pero bueno, no trajeron la Copa. Y lo que pasó que fue interesante es, no le fue tan bien a la carta. La verdad que la gente la leyó, hubo comentarios en las redes, los fanáticos de la campaña dijeron, esto es brillante, es la mejor idea, la mejor campaña que vi en mi vida, pero la conversación en redes sociales estaba en otro lado. De hecho, arrobamos a los jugadores, invitándoles, mostrándoles las cartas, arrobamos a los periodistas que estaban en Rusia, no pasó nada. La gente siguió hablando de la campaña, pero sí ya el momentum era otro, ya la gente estaba hablando más del partido de Argentina y que la selección jugaba el otro día. Pero bueno, igualmente fue un aprendizaje y la carta generó mucho engagement en un público chico, pero al final del día que fue muy vocal. Y la fase 3, tuvimos la vía pública. La vía pública la tuvimos un mes, la verdad, viendo el diario del lunes, creo que después formamos parte del paisaje y no fuimos tan eficientes, pero sí creo que estuvimos muy interesante cómo generamos conversaciones en las redes. Primero, seguimos focalizándonos en las series y en las películas, entonces jugábamos, por ejemplo, con Luis Miguel, entonces diciendo, por ejemplo, en el mes de la Copa las canciones de cancha se te pegan más que la de Luis Miguel, no mires Netflix, o habíamos lanzado el capítulo final de Sense8, entonces diciendo, bueno, no mires Netflix porque si te enganchás te vas a perder Rusia-Egipto, pero a la vez mostrándole increíble lo que pasa en el minuto 2 del episodio final de la serie. Entonces, de vuelta, esta psicología inversa era un mensaje coherente y consistente en toda la campaña. Después usamos mucho el real time. Este cuadro fue muy famoso cuando estaba terminando la primera fase. La gente empezó a compartir cuáles eran los diferentes escenarios para que Argentina pasara a octavos, si ganaba Nigeria, si ganaba Croacia, si perdía Islandia, etc. Lo que hicimos es tomar ese cuadro y replicarlo diciendo, depende de estos resultados, ¿vas a volver a ver Netflix o vas a seguir mirando el Mundial? Y bueno, la verdad que fue un cuadrito muy simple, pero que explotó en WhatsApp. Y después jugando con el VAR, era la tecnología, la evolución de este Mundial, bueno, jugando con este concepto de, no sé tú, pero yo prefiero la Copa, bueno, pero que el árbitro en vez de mirar la jugada estaba aprovechando para mirar un capítulo de Luis Miguel. Y al final del Mundial, lo que hicimos fue un mensaje ya diciendo, bueno, ahora que terminó el Mundial, todo el mundo realmente puede maratonear, puede volver a ver Netflix. Y pasó algo, una casualidad que usamos mucho a favor, que fue el día de la final, era el último capítulo de Luis Miguel. Y de vuelta, fue la serie furor el año pasado, de las series más importantes que tuvimos. Entonces jugamos con esta final y armamos este videíto haciendo una analogía entre qué es más importante, la final o el final de Luis Miguel. Bueno, y les quiero contar un poco resultados de la campaña y sobre todo quiero que se lleven más que los resultados los aprendizajes de cómo fue el proceso creativo y de desarrollo. Bueno, resultados de la campaña, de vuelta, explotó en las redes, no quiero ser repetitivo, pero llegamos a alcanzar 24 millones de usuarios únicos. Fue trending topic cuando lanzamos esta campaña incógnita, a las 2 horas ya era trending topic en Twitter. Fue la segunda campaña más mencionada en redes sociales. Y un tema no menor, la verdad que hubo inversión de medios, pero fue un presupuesto ínfimo comparado con los grandes tanques o las grandes marcas sponsors del Mundial que invirtieron. De vuelta, tuvo 90% de sentimiento positivo. Hicimos un estudio cualitativo para entender un poquito más cómo había sido la interacción con la campaña. Y bueno, dos findings interesantes son, fue reconocida como la campaña más original del Mundial. Y para mí este dato que es muy interesante,
casi el 50% de la gente dijo que después de ver la campaña tenía más ganas de ver contenido de Netflix, que al final del día era lo que queríamos. Y de vuelta, ¿por qué hicimos una campaña? Si lo que les conté al principio es entusiasmar, emocionar a la gente para que se enamoren de nuestra próxima serie o película. Bueno, creo que principalmente fue por la idea. Cuando briefeamos dijimos, si no viene ninguna idea, no vamos a hacer nada durante el Mundial, nos quedaremos callados o promocionaremos algún contenido. Pero la idea era tan única, generada como esta cosa de palpitación, de decir, está buenísima, pero por otro lado puede generar lío. Y a cada persona que se la compartía internamente en Netflix, la verdad que a todo el mundo le encantaba. Hubo gente que no le gustó, que estaba en contra de hacer una campaña de marca. Hubo mucha gente dentro de Netflix, pero eso es lo que tenemos ahí adentro. Es parte de nuestra cultura, es disentir, discutir, dar punto de vista. Y esos idas y vueltas definitivamente hicieron que la campaña fuera mejor. No solo desde el crafting del guión, sino también desde la vía pública, desde el diseño. La campaña de cómo se presentó al principio, cómo se ejecutó, mejoró notablemente gracias a esas conversaciones de valor. Y el último concepto que les quiero dejar de esta campaña es lo que llamamos en Netflix el capitán informado o el informed captain, y que para mí es algo que se debería implementar en todos lados, y que es, en cada proyecto hay un líder que se define cuando arranca el proyecto. Por ejemplo, en la campaña de No Mires Netflix, el líder era yo. Hubo mucha gente que me dio su punto de vista. El jefe de mi jefe, el vicepresidente de marketing, me dijo, no hagas esto, haz una campaña de títulos, no pierdas el tiempo, ¿qué te va a agregar? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Pero bueno, al final del día, yo escuché el feedback, pero estaba convencido o tenía la intuición de que esta campaña iba a ser un éxito, y como yo era el capitán informado, escuché el feedback, tomé la decisión y fui adelante. Y eso es interesante, ¿no? Porque a veces uno pasa que tiene una idea maravillosa, pero termina definiendo quizás una persona que no conoce Argentina, que está en otro lado, y eso es algo de lo que me siento muy orgulloso. El líder escucha todo el feedback, pero al final del día es el que toma la decisión de hacer o no una campaña de marketing. Bueno, ese fue el primer caso. Básicamente es una campaña que tuvo un proceso increíble, que conectó, y también el plan de medios, la forma en que se ejecutó en las diferentes fases, ayudó a que la idea fuera más exitosa. Les voy a contar lo que hicimos para Umbrella Academy. Esta serie la lanzamos en febrero, y el gran desafío de esta serie era una serie nueva, que nadie conocía y que tampoco tenía actores conocidos. Entonces, ¿cómo íbamos a lograr de que lográramos que todo el mundo conversara y compartiera en las redes sociales y generara word of mouth el día del lanzamiento de la serie? Uy. ¿Pasó algo ahí? Clic. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Nosotros teníamos una campaña tradicional, una campaña de generar awareness sobre la serie, pero queríamos, de vuelta, una idea que generara un fuerte impacto local y que conectara la trama de la serie con la audiencia argentina y al mismo tiempo generar una base de fans de la serie que fueran vocales y que fueran nuestros mejores embajadores. ¿Cuál fue la idea? La idea también fue, briefeamos a una agencia creativa y vino con una idea muy simple, pero a la vez de vuelta muy poderosa, muy impactante. La serie tiene como diferentes momentos o hitos que ocurren en diferentes décadas, en los 80s, en los 90s y en la actualidad. Entonces, lo que propusieron fue, y si tenemos de vuelta a Mónica y César, para los que no conocen, Mónica y César son los periodistas más relevantes de la historia del periodismo argentino y que habían estado totalmente fuera de la vida pública por más de 15 años. Habían ido a vivir a un pueblito llamado San Pedro, tenían su huerta, plantaban naranjas, pero nadie sabía qué era de su vida. Bueno, ¿qué hicimos? Creamos un video con ellos haciendo lo que mejor saben hacer, que dando noticias y contando como si fueran hechos reales los momentos más importantes de Umbrella Academy. Veamos el video. César, escucha esto. Se viene el apocalipsis. ¿Apocalipsis? Exacto. La última esperanza de la humanidad es un grupo de superhéroes llamados The Umbrella Academy. The Umbrella Academy. Me suena. ¿No dimos una noticia sobre ellos hace algunos años? Hace instantes, en un banco se produjo una toma de rehenes. Vamos a las imágenes. Un grupo de hermanos con superpoderes que se hacen llamar, escuchen bien, The Umbrella Academy, habrían logrado reducir a los delincuentes. ¿Hermanos con superpoderes? Ajá. Me suena. Ahora información de último momento. En el día de hoy se registraron 43 nacimientos simultáneos en distintas partes del mundo. Además, existen rumores que estos recién nacidos tendrían superpoderes. ¿Bebés con superpoderes? Uh-huh. Eso es algo que nunca había escuchado.
The apocalypse is in 8 days. We need the full force of the Academy. Bingo. The only chance we have to save our world is us. Más sobre el boom de los videoclubes en instantes. Bueno, ese chiste hubo muchas idas y vueltas si lo dejábamos o no, pero de vuelta. Nos la jugamos y lo dejamos. Pero bueno, los resultados también de este video fue, logramos ese 14 de febrero que lanzamos la serie, ser trending topic 2 horas después del lanzamiento. Nosotros acabamos de lanzar hace 4 días el Twitter en Argentina, pero era el Twitter de Latinoamérica. Fue el video más exitoso, tuvo 1 millón de vistas solo en Argentina y bueno, más de 10.000 likes. Y de vuelta, que la gente hable, pero que también la prensa hable. Bueno, tuvimos casi 75 medios de comunicación, de radio, de televisión y de prensa y verticales digitales que hablaron. Y de vuelta, una preocupación que teníamos cuando hicimos esta campaña era, bueno, Mónica y César, quizás lo conoce todo el mundo, pero no el target de la audiencia de la serie, que es una audiencia más joven. Bueno, la verdad que todo el mundo lo conocía, la gente que no lo conocía enseguida, las mismas personas les contaban quiénes eran. Y lo gracioso es que la gente decía, bueno, si Mónica y César lo recomiendan, voy a ver la serie. Así que fue un sentimiento positivo altísimo. Bueno, vamos al tercer caso. Esta es una campaña que se hizo en Brasil, que hizo el equipo de marketing de Brasil. Y era para comunicar una serie que tocaba un tema muy sensible, que es la serie de Mecanismo. Y de vuelta, la serie iba a tener una campaña más tradicional, pero el equipo de Brasil quería buscar una idea que generara word of mouth, que generara este boca a boca. Porque, bueno, el Mecanismo tocaba el tema más alto de corrupción en Brasil, que fue el tema de Lavallato. Bueno, ¿cómo podían encontrar una idea que tocara de una manera irónica, de una manera original, el tema de la corrupción en Brasil? ¿Cuál fue la idea que hicieron? Crearon una tienda de corrupción. La tienda de corrupción la pusieron en los 2 aeropuertos, en donde está la Casa de Gobierno de Brasilia y en el 2º aeropuerto más importante de San Pablo. Y era un showroom donde la gente iba y podía encontrar elementos para poder lavar dinero, para esconder dinero, para grabar tobilleras, etc. Y bueno, fue muy gracioso y como ven, la gente iba ahí, tomaba fotos y se empezó a generar este círculo virtuoso en WhatsApp. Y a la vez lanzamos un video en las redes sociales que promocionaba que la gente visitara la tienda. Veamos el video. Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Gravata filmadora para você dar um nó em seus inimigos políticos. Cueca doleira, praticidade e segurança para transportar a propina. E conheça as capas de tornozeleiras exclusivas para você que não anda na linha, mas anda na moda. Em qualquer ocasião, mantenha o bom gosto acima de tudo. Até da lei, seja no paraíso fiscal ou na festa de gala do empreiteiro. Você fica fora da lei, mas dentro da moda. Loja da corrupção, onde todo o mau gosto é delatado. Senhor Roberto Ibrahim, o senhor está preso. O Mecanismo. Todos os episódios já disponíveis. Bueno. Algunos resultados que tuvo esta acción, la tienda estuvo activa durante 15 días en estos 2 aeropuertos y fue muy gracioso de vuelta. Empezaron la gente a tomarse fotos y videos y se empezó a compartir en WhatsApp, lo levantó la prensa, se generó word of mouth y todo el mundo terminó hablando de la serie y de la tienda de corrupción. Hubo más de 200 artículos de prensa, notas de prensa en Brasil, lo levantó Folha de San Pablo, que es el diario más relevante de Brasil, y el New York Times de Estados Unidos, para que vean la relevancia que tuvo la idea, cuando una idea que es creativa e impactante puede llegar a cualquier parte del mundo. Y bueno, el video fue el segundo video más visto, creo que después del tráiler de La Casa de Papel, fue un video que tuvo millones de views, de likes, y la gente lo compartió. Bueno, ya vimos 3 casos que fueron con resultados muy exitosos. Vamos a hablar un poco del último caso, para ya ir terminando. Y fue la idea que trajimos para La Maldición de Hill House. Si no la vieron, se las recomiendo, es mi serie favorita del año pasado, es buenísima. Y acá también tiene una cosa interesante, es una mezcla entre vía pública y algo experiencial y un video para redes sociales.
¿Cuál era el objetivo? Era, no necesitamos que fuera una idea que tocara la cultura, porque sabíamos que era un título más difícil, pero sí queríamos una idea que presentara y generara intriga y conversaciones en torno a nuestra primer serie original de terror, que fue esta, La Maldición de Hill House. ¿Cuál fue la idea? Bueno, si no vieron la serie, es un mini spoiler, pero la serie, la casa tiene lo que se llama el cuarto rojo, que es una puerta muy icónica, una puerta roja. Bueno, lo que hicimos fue, ¿por qué no poner 5 puertas rojas en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y que la gente pase por ahí y pueda interactuar? Ahora van a ver el video, tenía un pequeño video cuando te acercabas a la mirilla, tenía gritos, tenía mensajes, tenía luces debajo de la puerta. Puede ser una idea que decís, ¿esto va a funcionar? Bueno, la verdad que creíamos que sí, y pusimos estas puertas en estos lugares icónicos y la gente podía interactuar y subir fotos y generar esta conversación en redes sociales. Y algo interesante de esta serie, de esta acción, fue la idea era lanzarlo también el día de lanzamiento de la serie. No llegamos por un tema de producción, pero nos terminó jugando a favor, porque en el momento en que se lanzó Hill House, todo el mundo empezó a hablar de la serie, sobre todo en Twitter. Entonces, lo que hicimos con esta acción fue más meterle más carne al asador para que la gente siguiera hablando de la serie. Y 3 días después, como dije, pusimos un video en nuestra página de Facebook mostrando las reacciones más divertidas de la gente con la puerta. Veamos este video. Y bueno, de vuelta, ¿se acuerdan que les conté que este caso no fue tan exitoso? La verdad que, de vuelta, es un aprendizaje que tuvimos. 6.000 personas más o menos interactuaron con las puertas rojas. Creo que obviamente el impacto fue mucho mayor. La gente pasaba, se tomaba fotos, etc. Lo que hicimos en Instagram, hicimos historias en Instagram que también tuvo bastantes personas que lo vieron. Lo que pasó es que nadie habló de la acción en las redes sociales. La gente siguió hablando de la serie, pero nadie compartió las fotos. Creo que también un aprendizaje, pusimos un hashtag, pero estaba muy chico. Entonces, la gente iba, interactuaba, pero la conversación no pasó al mundo digital y no generó esto que comentábamos de conversaciones orgánicas, donde la gente habla naturalmente sin tener una inversión detrás. El video le fue bien en Facebook, tuvo buena interacción, pero lo importante fue el video de vuelta. Ayudó a que la gente siguiera hablando de la serie, porque bueno, fue el 95% de comentarios positivos que tuvo. Así que bueno, nada, les quería compartir estos 4 casos, les quería contar cómo es que en Netflix hacemos este concepto de Before You Buy It para de vuelta, para lograr que genera estas historias, que genere un wow effect y que la gente se enamore de nuestro contenido. Entonces, para terminar, les quería dejar nada, 3 reflexiones, 3 consejos que espero que les sirvan de mi experiencia, sobre todo en Netflix, pero también del tiempo que llevo trabajando en marketing, que es más de 20 años. 3 puntos que quiero resaltar. El primero es perseguir las buenas ideas. Porque, de vuelta, es conectar. Y al final del día, qué mejor que una gran idea que realmente sabemos que va a resonar en la mente del consumidor. Entonces, cuando saben que tienen algo ahí, ya sea desde una, no tiene que ser una idea de una campaña de marketing, ideas en general. Cuando saben que tienen algo ahí que tiene potencial, saben realmente la intuición o el corazón les dice, esto la va a romper, esto va a generar lo que estamos buscando, bueno, hagan lo imposible para que esas ideas se hagan realidad. Lo segundo es equivocarse con orgullo. Otra de las cosas que me encanta de Netflix es, nosotros tenemos reuniones para presentar nuestros casos de éxito, pero también nos exigimos tener reuniones mensuales para presentar las cosas y las campañas que realmente no funcionaron. Porque estamos convencidos de que ese es el mejor aprendizaje y la mejor forma de que una compañía y un área de marketing crezca. Es
no siempre le vas a pegar. A ver, hacemos emociones, hacemos conexiones con el consumidor. No es matemática exacta. Pero bueno, es siempre tomar de eso que se aprende, equivocarse con orgullo, exponerlo con todo el mundo y tomar ese aprendizaje para una campaña futura. Y el último consejo que les dejo es, parece medio cliché, pero es ser buena persona. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la gente trabaja con buena gente, no solo se disfruta la idea, sino que también se disfruta el proceso. Y es algo que de la cultura de Netflix que se profesa todo el tiempo. Es ser vulnerable, ser abierto al feedback, ser respetuoso, ser humilde, ¿no? Y eso hace que uno trabaja en un equipo donde se siente mucho más cómodo y se vuelve un mejor profesional, pero también un mejor ser humano. Y definitivamente, cuando uno es una mejor persona, salen las mejores ideas. Así que, muchas gracias.